experiencia te queda el haber empezado a convertir a un destino emergente como la provincia de Santa Cruz en ese momento a lo que aparentemente es hoy o va a ser en el futuro la provincia y más el destino Calafate, que es lo que hoy te ocupa? Sí, fue, la verdad que fue un antes y un después. Vos, fíjate, cuando yo empiezo como director de turismo no teníamos ni siquiera el aeropuerto en el Calafate, fue en ese momento, en esa bisagra. Así que vi toda la transformación, ¿no? De las primeras inversiones, de los hoteles que venían, la ruta, el glaciar, las pasarelas nuevas, todas las inversiones que se hicieron en materia turística, que fueron las herramientas para que después Calafate sea lo que es hoy, un destino consolidado internacional. Y una provincia que tiene de todo, turísticamente hablando, ¿no? Es una provincia que en el futuro yo creo que va a ser, el turismo va a ser uno de los grandes pilares de la economía. Y eso que en la provincia hoy tenés que hablar de Calafate, como gran centro turístico, un poco menos Chaltén, y después el resto son todos destinos emergentes, ¿no? Que no generan tanto como generan estos dos destinos. Así que, y para Calafate es la principal actividad. Fíjate vos que Calafate tiene la particularidad, a diferencia de otros centros, que no tiene otra actividad. Supongamos como Ushuaia, como puede ser Puerto Madryn, que tiene, ¿no? La pesca también, o Aluar. Nosotros es turismo en Calafate. Por eso de esta pandemia que pasamos, fue un destino que lo sufrió bastante, porque no había una actividad paralela que pueda llegar a sostener la economía. Se reactivó gracias a la política nacional, que fue muy buena, provincial, y el municipio, que también salió al rescate para apoyar a aquellos trabajadores que estaban sin trabajo por la actividad. Y bueno, la verdad que se pudo sortear ese momento duro y ya estamos en la reactivación, por suerte, ¿no? ¿Y hoy cómo están? Una temporada muy buena, muy fuerte de turismo nacional, increíblemente, que cambió el comportamiento de todos los que nos visitan. Fíjate vos que era un destino, antes de la pandemia, un destino que tenía el 50 o 55% de turismo extranjero. Eso hacía que sea un destino de mucha rotación, de 2 noches a 3 noches solamente, y ahora con la pandemia esto se duplicó. Hoy estamos hablando de 4 noches de promedio o más. El turismo nacional se queda más tiempo. Calafate es un destino que ya dejó de ser solamente el Glaciar Moreno y que ya tiene un montón de actividades, un montón de experiencias. Entonces el turista viene y se queda de 4 a 7 noches disfrutando y combinando muchas veces con Chaltén, ¿no? Y entonces es un producto realmente imbatible, que lo disfruta mucho toda la familia o los argentinos que vienen a vacacionar. Hoy por hoy, te diría que estamos en un 15% de turismo extranjero, de a poco empieza a repuntar, muy, muy poquito, de a poco empiezan a aparecer en Calafate. Es un destino soñado, descubierto este año por muchos argentinos, que quizás eran los que salían al exterior y por el contexto de pandemia, el tipo de cambio, etcétera, eligieron la Patagonia y, bueno, muy sorprendidos todos. Y bueno, este es el gran desafío que viene ahora, reactivar el turismo receptivo. Así que agradecerte a vos, mi octava Fitur en mi carrera, y siempre con vos cubriendo todos estos eventos. Así que agradecerte por dejarnos llegar a todos tus seguidores y contarles un poquito de lo que estamos haciendo. Así que gracias.